Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a otro video más. Miren, en esta ocasión quiero contarles que voy aquí para Chalchuapa y pues esta es la entrada principal viniendo del lado de Aguachapán. Y pues este día quiero compartirles un video de este hermoso distrito. Así que pues aquí vamos incorporándonos a la calle principal. También quiero contarles que este día, están de fiesta acá en Chalchuapa y va a haber un evento, un desfile de vehículos 4x4. Así que pues una parte del motivo de estar por acá es esa, para grabar el desfile. Pero aprovechando que estamos acá, yo les quiero compartir un poquito de cómo es el ambiente de la calle principal. Quiero conocer el parque, tal vez nos queda tiempo porque se ve que quiere llover. Tal vez podemos conocer la alcaldía, ya que esos lugares pues yo no los conozco, solo he pasado así de, como dicen, de pasadita por el parque central. Y pues hoy quiero tomarme la tarea de poderles compartir un poquito del centro de Chalchuapa, más que todo pues conocer el parque central, la alcaldía, la iglesia católica y unas cuantas calles principales que tiene este hermoso distrito. La verdad que acá es bastante grande, es un distrito bastante grande con muchas colonias. Así que pues saludos a los que son de acá, de Chalchuapa, en este bonito día sábado. Ya pues la mayoría de negocios están cerrados porque hoy es sábado. Los sábados pues la gente trabaja hasta mediodía. Los negocios pues los cierran al mediodía. Y pues miren, aquí estamos ya en el centro, en la zona urbana de acá de Chalchuapa. Y van los buses, miren, que van de Chalchuapa hacia Santa Ana. Y pues ahí vamos por esta calle que es la entrada principal, porque tiene diferentes entradas, pero esta es una de las principales. Voy a buscar una calle a la izquierda y creo que va a ser esta, para irnos a la zona de el parque. Así que por acá nos vamos a ir. Miren que el cielo está un poquito negro, por rato se viene el sol, por rato se va. Está así como que quiere llover. Aquí pues no se puede virar a la derecha, miren. Y también ahí está la señal de alto. Así que pues siempre ahí pendientes de las señales de tránsito, porque les puede pasar un accidente. Ahí está un centro de diagnóstico, dice radiólogo. Y acá pues hay muchos negocios, mire, Panadería Rey, Ferretería San José. Y aquí mire, Créditos A y C. Hay muchos negocios por acá en Chalchuapa. Y aquí está un laboratorio clínico dental, miren, parte de los negocios que hay acá en este bonito lugar que se llama Chalchuapa. Aquí también hay un alto, así que pues hay que ir abusados con los altos. Vamos a ver si tenemos seguidores que sean de acá de Chalchuapa, que nos lo dejen ahí en los comentarios. Yo creo que ya vamos llegando a la zona del parque. No sé si va a poderse pasar por ahí, porque tengo entendido pues que están de fiesta y han de estar las ruedas por ahí. Así que pues miren, este es el parque central de Chalchuapa y están las ruedas ahí con todo. Ahí está la gente gritando en las ruedas y pues así se vive el ambiente de fiesta por acá. Vamos a ver si logramos encontrar algún estacionamiento para poder dejar la moto, porque la verdad no quisiera dejarlo así en la calle. Quiero buscar un estacionamiento para poder dejar la moto. Por acá está la iglesia católica, miren. Y pues vamos a ver si encontramos un lugar donde poder estacionarnos acá en esta cuadra del parque central. Vamos a ver por acá. Acá creo que la calle sí ha sentido para arriba. Ahí está la flechita. ¿O no? No, yo creo que no. Quizás no. No veo bien marcada la flechita. Bueno,
vamos a dar la vuelta y vamos a seguir buscando un lugar donde podernos estacionar, porque pues queremos dejar la moto en algún estacionamiento. No creo que la encuentre, yo veo que bastante las dejan en la calle, pero yo no quiero dejarla en la calle. Vamos a ver aquí en la cuadra si encontramos un estacionamiento. Ahí vamos a ir pendientes. Vamos a ver por acá, a ver qué tal. Mientras tanto, pues seguimos recorriendo acá las calles de Chalchuapa. Vamos a ver qué tal si encontramos un estacionamiento. Ya dimos algunas vueltas aquí por la cuadra y no se encuentra. ¿Será que no hay? No hay zonas de estacionamientos, no creo, la verdad. Vamos a ver en esta calle que hay. De paso, pues les vamos compartiendo un poquito para que conozcan acá Chalchuapa. Mire que no he encontrado estacionamiento. Uy. Vamos a seguir caminando un poquito más. Y vamos a ver. Yo veo que acá pues todos los carros los dejan en la calle, las motos igual. Pero yo sí quisiera encontrar un estacionamiento para poder dejar la moto de forma un poquito más segura. Pero miren que ya le di varias vueltas a las cuadras y no hemos podido encontrar. Vamos a seguir buscando. Y acá pues veo bastantes calles con cintas amarillas y la gente siempre se estaciona. Quizás no los regaña la policía. Bueno, ya dimos bastantes vueltas y no encontramos un estacionamiento. Qué complicado acá en Chalchuapa. De paso pues andamos dando vueltas para que conozcan las calles de acá de Chalchuapa. Vamos a hacer una pequeña pausa por acá. Y pues ya preguntamos por el estacionamiento. Nos dijeron que hay uno 3 cuadras atrás. Así que pues vamos a subir por acá, porque acá pues las calles algunas son en sentido contrario. Esta por ejemplo no se puede virar a la derecha, solo para la izquierda. Y aquí pues hay que hacer el alto. Así que nos vamos acá. Y pues nos dijeron que donde estaba una casa rosada, ahí pues tendríamos que bajar. Mientras tanto pues seguimos conociendo un poquito más de acá, de Chalchuapa. Mire que es una zona bien comercial. Mira, aquí se llama La Placita, Se ven bastantes negocios. Yo creo que tendríamos que caminar otra cuadrita más. Vamos a caminar otra cuadrita más y de ahí pues vamos a bajar. Toda esta zona, mira, es de puro comercio, venta de ropa, farmacias. Ay, miren, están haciendo un mercado quizás. Miren qué proyectazo están haciendo ahí. Quizás va a ser un mercado, miren qué bonito. Pero eso sí va a ser enorme. Miren qué grande cómo se observa. Ese proyecto sí se ve que va a ser grande, miren. Así que yo creo que es el mercado de acá que están construyendo. Qué bueno por la gente de acá de Chalchuapa, que va a tener su buen mercado, miren. Porque se ve bien grande la construcción. Hasta aquella esquina, miren, toda una cuadra completa va a ser el mercado. Y pues la gente emprendedora también, miren, trabajando. Esta tarde, sábado, vendiendo. 17 de agosto. Y pues acá también, mire, bastante comercio. Vaya, ya me salió tío. Bueno, seguimos bajando.
Ahora sí, me dijeron que de la Casa Rosada para bajito está el portón del estacionamiento. Único estacionamiento aquí en la zona. Vamos a ir vigiando porque en esta cuadra es de la... Ah, aquí está, de parqueo. Aquí está, miren. Encontramos parqueo. Vamos a ver. Buena. Parqueo. Está comiéndose un café la señora. Pues aquí la vamos a dejar nosotros la moto. Aquí quizás pegadito al palito, ahí donde no haga estorbo. Vamos a dar la vuelta. Ahorita pues está vacío el parqueo, miren, no está lleno. Así que la vamos a poner por acá, que creo que no le hace estorbo. Bueno, así que llegamos. Único parqueo acá, en Chalchuapa. Y aquí nos encontramos ya en Chalchuapa. Y miren, el único estacionamiento que pude encontrar acá en el centro fue este que está acá. Pero cierran a las 4:30, ahorita son las 3 de la tarde. Así que solo tengo una hora y media para poder andar acá, porque de ahí pues lo cierran. Así que vamos a caminar a la zona del parque, porque ahí están las ruedas. Se ve que está bonito el ambiente por ahí, con las ruedas, así que pues vamos a ir a grabarles un poquito. Pues estas son las calles acá de Chalchuapa. Acá es bastante grande. Ya anduve dando varias vueltas en la moto, buscando estacionamiento. Me costó bastante encontrar estacionamiento, pero al final logramos encontrar. Y pues hay bastantes calles con sentido contrario, pero todo está señalizado. Así que cuando vengan, pues tengan cuidado, vayan viendo todas las señales de tránsito para que no se vayan en sentido contrario. Y pues por acá ya se están preparando, miren. Los del 4x4, ahí está ya uno de los primeros que va en el desfile de este día, miren. Que eso pues se los voy a compartir en otro video. Parte de las fiestas de acá, de Chalchuapa. Primero pues nos vamos a ir a dar la vuelta al parquecito para compartirles un poquito de la fiesta y un poquito del parque. Y posteriormente pues nos vamos a ir a ese desfile. Lastimosamente el carro, la moto, pues tengo que sacarla antes de las 4:30, porque si no me la pueden dejar encerrada y ahí sí pues no me voy a poder ir a casa. Así que sería un tremendo lío si llego más tarde. Bueno, así que bonito, bastante comercio acá en Chalchuapa. Algunas calles están un poquito feas, pero ahí pues algunas otras están bonitas. Las calles son bastante angostas. Nunca había tenido la oportunidad de andar caminando por las calles hasta ahora. Y pues ahí vamos para el centro de Chalchuapa. Hay bastantes ventas también, miren, las calles. Y pues vamos a llegar hasta el parque, hasta el parque central de Chalchuapa. Así que saluditos a los que son de por acá, les mandamos un cordial saludo. Ya vamos llegando al parque. Ahí al fondo se encuentran. En este parque pues nunca hemos estado, solo hemos pasado pues frente al parque, pero ahora sí vamos a ir a conocer el parque central. Y pues un gran ambiente de fiesta el que se vive acá en el parque central de Chalchuapa. Ahí están las ventas, miren. Y vamos a entrar por aquella esquina para cruzarnos todo el parque y mostrarles la zona de los juegos mecánicos, ya que ahorita pues aquí están de fiesta, ahí están los dulces, miren. Y pues aquí está el parque central. Vamos a ir por acá, miren, este es el parque central de Chalchuapa. Primera vez que estoy por acá. Y allá al fondo pues toda aquella cuadra está cerrada porque es la cuadra donde están los juegos mecánicos. Ahorita vamos a ir a ver si nos subimos allá al barquito. Nada, mentira, ustedes saben que yo de los juegos mecánicos les huyo un poquito, no mucho me gusta. Así que no creo que me suba. Miren, este es el kiosco del parque central. Y allá pues están los juegos mecánicos.
Ahorita pues van a ver un poco de desorden, un poquito de un montón de gente vendiendo, porque pues por la fiesta la gente aprovecha a vender, pues a ganar sus dolaritos, y pues está bien pues que aprovechen a que viene la gente pues para poder comercializar productos y así pues llevar el sustento a sus hogares. Así que pues no estamos en contra de eso, porque todos tenemos derecho a pues a ganarnos la vida. Así que miren, aquí están unas letras que dicen Chalchuapa, miren. Así que hoy sí llegamos. Ay, miren, aquí también arman su ring de boxeo, miren. Miren, ahí está el ring de boxeo. De seguro también acá pues hacen ese evento del boxeo, igual que allá en Citalá, miren. Ahí lo tienen ya de toque, el ring, miren, para darse los cubos ahí. Y aquí estamos frente a las letras que dicen Chalchuapa. Y así se vive el ambiente con las fiestas. Ahí pues están las ruedas, miren, ahí están los juegos mecánicos. Acá en Chalchuapa. Bonito, miren. Bonito cómo se ve. Y yo creo que aquí enfrente pues está la alcaldía, si no me equivoco. Ah, sí, miren, aquí es, miren qué bonito cómo han decorado ese arco. Ahí dice Alcaldía Municipal de Santa Ana Oeste, Distrito Chalchuapa. Miren qué bonito, esta es la alcaldía. Por acá pues nunca había venido, pero está bonito, miren. Esta es la zona de la alcaldía, bien pintadito, miren. Se ve bien modernizado. No conocía la alcaldía y pues todo esto, miren, está lleno de los juegos mecánicos. Y miren cuánta bandera han puesto ahí, miren, de diferentes países. Bueno, vamos a tener que venir un día cuando no haya tanta gente, que esté más tranquilo, porque ahorita pues está lleno todo ahorita por las fiestas y pues la gente está disfrutando, miren, de los juegos mecánicos. Miren, están disfrutando ahí de los juegos mecánicos ahorita. Son colas de personas que este día pues se han dado cita a disfrutar de las fiestas acá en Chalchuapa. Dan ganas de subirse a los juegos mecánicos, pero ustedes saben que a mí pues eso poco me gusta. Mejor les voy a volar el dron para que vean cómo es el centro de toda la ciudad acá de Chalchuapa.
Les compartimos las imágenes con dron. Qué bonito se ve Chalchuapa desde las alturas. La verdad que una ciudad bastante grande. Y pues bueno, creo que aquí voy a finalizar con este segmento de video, porque fíjense que hay dos eventos importantes. Está el boxeo ahí, miren, ya van a comenzar con el boxeo, y está también el desfile del 4x4. Pero yo creo que va a estar más entretenido el boxeo, así que yo creo que me voy a quedar acá en el boxeo. Así que pues este video lo voy a finalizar ya grabando la salida hasta la calle principal, que posiblemente sea ya de noche.
Y pues ahorita vamos a grabarles un video de lo que es acá el boxeo y tal vez logramos ver también el pasar de los vehículos 4x4. Así que pues sigan viendo el video, no se van a perder el final. Y ahora sí, ya para ir finalizando el video del recorrido por Chalchuapa, vamos saliendo acá de la zona de la iglesia católica, bastante transitado por acá porque por las fiestas pues está bien lleno. Y pues espero que les haya gustado el videito. Miren, ahí está la iglesia católica, ahorita pues están en misa. Espero que les haya gustado todo lo que este día pues les hemos venido a compartir desde acá, desde Chalchuapa. Ahorita pues vamos a ir ya buscando la salida principal, porque ahorita ya son las 5:15, pero como hay amenaza de lluvia, se ve negro, como que ya va a llover. Así que aquí nos vamos a ir ya a la derecha, ya buscando la salida. Pero pues llevamos bonitos videos. Yo sé que a la gente de acá de Chalchuapa, pues que está en el extranjero, le va a gustar ver estos videitos y ver cómo está su querido distrito de Chalchuapa acá en Santa Ana. Aquí pues hay un alto, hay que esperar que no venga carro para podernos pasar. Y pues nos divertimos mucho, disfrutamos mucho y espero pues que les haya gustado el videito. Allá está la calle principal ya, y de aquí pues ya nos vamos a casa. Así que gracias ahí por ver nuestros videos y espero que les haya gustado. Y saluditos. Y ahí ve el desfile, miren, de los carros, puros carros 4x4, miren. Ahí van todos, ¿ves? Aquí por la calle principal, ya ingresando a Chalchuapa. Saluditos y bendiciones para todos.